Comenzamos con una exclusiva de su Mega News de la brutal violencia que se está viviendo en las escuelas de nuestra área. En esta oportunidad, un padre nos contactó para denunciar la agresión de su hijo de 17 años, que fue con cuchillas y golpes y ha tratado sin éxito de darlo a conocer a las autoridades. Se nos une nuestro colega Alejandro Marcano Santelli con esta denuncia que verá solo en el Mega News. Alejandro, cuéntanos. Saludos, Mario. Saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, este padre te escuchó ayer en la radio, te contactó. Nosotros en el equipo de producción hemos estado tratando de recabar detalles de esta historia que realmente pues no debe repetirse. Ojalá que el precedente que ha sentado el caso de Homestead, de esta pequeña de 9 años, pues sirva para que los jóvenes involucrados o por lo menos el agresor reciba su merecido castigo. Tenemos los detalles aquí. Así terminó otra brutal pelea en esta escuela ubicada en la 19355 Southwest y la 114 Avenida. El joven de suéter rojo es Kevin Lázaro Ortega Barbón y su agresor, y quien supuestamente comenzó la pelea, es el estudiante de la camisa blanca. Se le estaba compartiendo con sus amiguitas y de pronto ese muchacho viene y le dice: oye, tú me lates el pelo por atrás. Y él le dice: no, si yo no te conozco, ¿cómo te voy a lavar el pelo? De pronto viene, se le sienta al lado y le dice: no, párate, que te voy a dar golpe. Él le dice: está bien, me voy a parar, pero no te dale el pelo. Y de pronto dice: no, te voy a dar. Un muchacho le pasa una cuchilla y ahí le mete una trompa por entre el ojo así y el sentido. ¡Oye, papi, ya es fajarse, bro! En el video se escucha a otro joven ajeno a la discusión pedir que pararan la pelea, pero no se ve ni se escucha la intervención de ningún adulto. Tengo el video que el chiquito dice: epa, epa, déjalo fajarse. Y nunca existió el profesor ahí. La otra pregunta: no me lo dieron para enfermería, no me llamaron por teléfono a mí. Nada, el sobrino tuvo que ir a buscarlo a la escuela y cogió y lo trasladó para el hospital. Aunque según el padre, en la escuela le negaron que su hijo fuera cortado con un arma blanca, en esta foto se observan heridas en la frente, en el pómulo derecho, en la rodilla y en un costado que parecieran haberse producido con un arma cortante. Resulta ser que dicen ellos que no hay cuchilla. Con la mano, ningún ser humano lo pueden picar con la mano como me lo picaron al niño. Homero está desesperado, pensando también en el momento en que su hijo vuelva a la escuela. Teme lo peor. Yo quiero cuando empiece el lunes la escuela, ir ahí a ver qué objetivo le van a los niños, porque dime tú que ese muchacho me lo vuelva a atacar de nuevo. Luego de ver el caso del otro menor que golpeó brutalmente a la chiquita de 9 años en un autobús en Homestead y que el responsable terminará enfrentando cargos penales, Homero pide y exige justicia para su hijo. El maestro nunca se metió en la fajatera y nunca se metió en la discusión. Que si hubiera se metido en la discusión, ese problema se hubiera evitado. Y no me hubieran cortado la cara al niño, ni me hubieran, el rostro no me lo hubieran desfigurado. Aprovechó las cámaras del Mega News para hacerle este llamado a la Junta Escolar de Miami-Dade. Que tomen medidas con ese muchacho, por favor. Como mismo se lo hizo mi hijo, mañana pasado se lo vuelve a hacer a otro y va a ser peor. Y va a causar derrame más de sangre del que me lo hizo mi hijo, por favor. La Junta Escolar de Miami-Dade se ha manifestado en estos días reiterando que radicalizará su política de tolerancia cero. Es un mensaje claro a los estudiantes que este tipo de comportamiento no va a ser permitido y que hay consecuencias importantes. Son consecuencias que ya no solamente son castigos en la casa, castigos en la escuela, pero ahora son castigos que vienen de la sociedad y que te van a seguir en tu vida. Otros estudiantes de esta escuela están frustrados por los hechos violentos que se viven a diario en los centros educativos del sur de Florida. Que no toca violencia en la escuela, que la escuela es un lado para aprender y a conocerle a gente, tú sabes, hacer memoria, a aprender de la vida. Homero Ortega está muy preocupado, su hijo lo que hace es llorar, aunque está suspendido por 10 días, sufre de ataques de pánico, de miedo y le dice que lo van a matar. Nosotros haremos seguimiento a esta historia, por ahora regresamos a los estudios y seguimos con más.